Él es Sandro Alberto Muñoz, locutor y director de La Voz de Colombia, Bésame, un apasionado por la radio y la música romántica. Todos los días por la mañana yo me levanto y antes de meterme al baño siempre prendo mi radio y pongo La Voz de Colombia para escuchar a estos dos caballeros que ustedes ven aquí. Les voy a presentar a Sandro Alberto Muñoz, que nos acompaña en el Ñoñómetro. Sandro, bienvenido, ¿cómo estás? Un abrazo, Dios les bendiga, para mí es un placer, muchas gracias por estar aquí en La Voz de Colombia, Bésame, que es la emisora romántica de Medellín. Contanos, ¿quién es Sandro Alberto Muñoz? Bueno, Sandro Alberto Muñoz es un joven, mentira. Una persona de radio, de hace más de 25 años de radio. Sandro, ¿siempre desde pequeñito te gustó la música romántica o esto apareció en tu vida? No, yo crecí escuchando música romántica, tanto que mi mamá, seguidora de Sandro de América. Por eso te pusieron claro, Sandro. Apenas nació este niño, digo, te vas a llamar Sandro. Por ese palpitar. ¿Cómo le iba en el colegio a Sandro? Muy bien, buen estudiante, una primaria perfecta y un bachillerato muy bien, el mejor bachiller del 89. Quería ser siempre locutor, aunque pasé por estudiar medicina y pasé por seminario, quería ser sacerdote, pero decidía lo que tenía que hacer, que era pues ser un locutor. ¿Qué hace en el tiempo libre, además de ser locutor y trabajar aquí en la emisora? Me encanta el cine, me encanta ir a ver películas. Me encanta compartir con mis hijos y escuchar música al mismo tiempo, porque es como mi hobby favorito. Bueno, hablemos un poquito de tecnología. ¿Cómo le va a Sandro con los aparatos y con la tecnología? Tecnología grave, grave. Para mostrar un botón, mire mi celularcito. ¿Tenés de pronto cassettes, guardas LPs? Tengo CDs, tengo cassettes. Tengo hasta LPs todavía, guardados algunos debajo de la cama porque no me los dan en otra parte de la casa, pero ahí los tengo todavía. ¿Ni siquiera internet hasta para meterse en internet? No, sí, incluso que para meterme en una red social como el Facebook, ajá, me tocó pedirle favor ahí que me abrieran la página, que cómo hago para chatear con mis amigos por ahí. Yo estaba mandando mensajitos por carticas, todavía lo hago. Me siento que esa parte de la vida aún es muy esencial. ¿Cuál es la música favorita de Sandro? ¿Un artista así que Sandro lleve siempre en el corazón? Camilo Sesto. Definitivamente. Sí, no solamente es un cantante, sino que es un actor en el escenario. El primer LP de Camilo Sesto, donde está la canción Algo de Mí, eso no se lo entregó a nadie. No, para mí pesa lo que peso yo, como pueden ver. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Antes de que yo, mejor dejémoslo así. ¿Cuál es el mejor invento de la humanidad para Sandro? El mejor invento de la humanidad, el micrófono, la radio. ¿Sandro usa gafas? Las usaba, cuando tenía un problemita de unas ojos que fue curado por Dios, porque hace rato que no necesito gafas. Pero te ves muy linda con tus gafas. A mí me pasaba en los conciertos y la gente se me acerca y me dice, ¿y usted es Sandro? El de La Voz de Colombia, Bésame. Yo me lo imaginaba tan bonito. Yo pensé que usted era como los de Pasión de Gavilanes. Sandro, voy a hacerte unas preguntas rápidas para que trates de responderme lo más rápido que puedas. Vamos a ver cómo está la mente en agilidad. Muy bien. ¿Canción favorita? El amor de mi vida, Camilo Sesto. ¿Prefieres, Sandro, montar en carro, moto, en una bicicleta o en una nave espacial? Carro. ¿Qué carga Sandro en la billetera? Papeles. Nada más. ¿El juego favorito de Sandro? Los catapis. ¿El LP o el cassette que nunca, nunca va a botar? Sí, es maravilloso, es del amor, románticos, con La Voz de Colombia a veces. ¿Algo que coleccione Sandro? Discos, LPs. ¿La película favorita? Una que vi hace muy poquito, Siendo Evoluciones. Sandro, mientras tú y yo conversábamos, nuestros sistemas del Ñoñómetro estaban analizando qué tan ñoño eres y hemos llegado a la conclusión que eres un ñoño retro. Tenemos gafas para ti, para que te veas más ñoño. Un regalo de versión, vete a Sandro. Ah, muchas gracias, Dios les pague. A ustedes por venir. Ahora me siento orgulloso de ser un ñoño retro. Ahora sí puedes ver la barra. Sí. Aquí 11, 15 minutos.